Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos un día más, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía que seguís desde vuestras casas y hogares a través de este medio tan importante que tenemos, que es la televisión local, para que pueda llegar a todas nuestras familias. Hoy celebramos la fiesta de Santo Domingo Savio, un joven que, siguiendo los pasos de San Juan Bosco, ingresó en la orden de los padres salesianos y así vivió, dando testimonio en los años de su juventud, en los que vivió, de este amor a Jesucristo y a la Iglesia. Y recordamos en esta Eucaristía a nuestra hermana María Ibáñez Ibáñez, de Jérica, que esta mañana ha recibido cristiana sepultura. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los justos, escucha con bondad nuestras súplicas para que se vean siempre colmados de tus dones los que tienen sed de las promesas de tu generosidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el de Cirene,
Manael, hermano de leche del tetrarca Herodes y Saúl. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saúl para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas a las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga y le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los que todos los pueblos te alaben. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Estimado Tomás, apreciado David, queridos hermanos que seguís esta Eucaristía desde vuestras casas por televisión. Dos ideas
que a mí me han llamado la atención después de escuchar esta palabra de Dios. Una del Evangelio y la segunda del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de San Juan, hoy se presenta el Señor como la luz. Yo he venido al mundo como luz. Es muy importante. Y me quiero referir en este momento a todas esas situaciones, esas comparaciones que Él hace a lo largo de la palabra de Dios y que de vez en cuando escuchamos. Este fin de semana pasado escuchábamos: yo soy el buen pastor. En otro momento: yo soy la viña, vosotros los sarmientos. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, que el Señor se va presentando como situaciones y momentos que nosotros tenemos que ir aprendiendo de Él para llevarlos a la práctica. Cuando nosotros cada año, menos este, hemos asistido a la vigilia pascual, en el claustro de la catedral se prepara todo lo necesario para encender el fuego y luego del fuego encender el cirio pascual, este que tengo yo aquí a mi lado. Cirio pascual que durante estos 50 días de la Pascua nos va iluminando y que simboliza al Señor resucitado. Él es la luz del mundo, como nos dice hoy el Evangelio de San Juan. Pero hay un detalle muy curioso. Vamos encendiendo gradualmente primero el cirio pascual, después se enciende la vela del Señor Obispo. En el centro de la nave de la catedral encendemos del cirio pascual todos y cada uno de nosotros nuestra velita. Y cuando llegamos ya al presbiterio, encendemos todas las luces de la catedral, de la nave de la catedral. Es una forma gradual de ir recibiendo esa luz del Señor en cada una de nuestras personas y en cada una de nuestras vidas. Y somos nosotros los que tomamos luz del Señor resucitado a través del cirio pascual para que también nos dejemos contagiar e iluminar interiormente cada uno de nosotros en esa noche tan importante como es la vigilia pascual, donde realmente estamos celebrando el triunfo de Jesús sobre la muerte, es decir, la resurrección y la vida sin límites. Por eso hoy nos dice el Evangelio: yo he venido al mundo como luz. Y esa luz, queridos hermanos, es la que tenemos que vivir interiormente en cada una de nuestras personas, pero también en la sociedad en la que vivimos, en cada una de nuestras familias, los esposos, los sacerdotes. Tenemos que dejarnos iluminar por el Señor resucitado, para que contagiemos ilusión, para que contagiemos vida, para que contagiemos pues esas ganas de ser sembradores de esa semilla que es la palabra de Dios al mundo entero. Es lo que hemos intentado cantar en el Salmo, ¿verdad? Que te alaben todos los pueblos gracias a esa semilla que tú has puesto en nuestros labios y que comenzando ya, viene la segunda idea de los Hechos de los Apóstoles, por aquellos mismos apóstoles que recibieron directamente del Señor esta semilla de la fe, de su palabra, seamos nosotros también testigos de, en el mundo en el que vivimos, de llevarla adelante. Hoy se nos presentan Bernabé y Saulo, dos hombres que por la fuerza del Espíritu, dice San Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles, subieron a Jerusalén y se llevaron también a Juan Marcos y allí exponían la palabra del Señor, llenos de Espíritu Santo. Es lo que hace que la luz del Señor que está en cada uno de nosotros
como lo estaba en estos apóstoles, sean capaces de iluminar con su palabra la vida de otras personas. Y al final del texto que hoy hemos leído, vuelve a mencionar este gesto, que llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. El que realmente está enamorado del Señor, el que realmente está lleno de esa alegría pascual, de esa fe que ilumina su interior, no puede cansarse de anunciar la palabra de Dios. Por eso en este tiempo de Pascua, queridos hermanos, y ayudados de la mano de nuestra Madre, la Virgen María, seamos sembradores de ilusión, de alegría, de esperanza en este momento que estamos atravesando, para que a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la vivencia de esta palabra de Dios, nos convirtamos también nosotros en misioneros y apóstoles, como lo fueron Bernabé y Saulo, incansables de poder ser luz para los demás a través de nuestras obras y a través de nuestras palabras. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, nos alcance esta gracia que a veces nosotros somos incapaces de conseguirla, y por eso tenemos que pedírsela a ella, que es la llena de gracias y de virtudes, para que nos alcance también esta gran misericordia del Señor de ser sembradores de la luz y de la palabra de Dios. Invoquemos a Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo de entre los muertos nos ha abierto el camino de la vida eterna. Por el Papa y los obispos, por los que en este tiempo pascual serán incorporados más plenamente al pueblo de Dios, para que como Jesús pasemos haciendo el bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes cristianos, para que no hagan oídos sordos a la voz de Jesús, que les llama a consagrar su vida, a ser otros Cristos en el sacerdocio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones y cuantos se ocupan del crecimiento de los bienes de esta tierra, para que respeten los derechos de los ciudadanos y trabajen por lo que conduce a la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos víctimas del coronavirus, para que Dios les dé el descanso eterno. Por los enfermos, que recuperen pronto la salud. Por los científicos, personal médico de enfermería y responsables sanitarios, para que el Señor les fortalezca en su tarea y se encuentre pronto el remedio para combatir este mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos participamos con gozo en esta celebración, para que alimentados por Cristo seamos verdaderos testigos de su vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ten piedad, Señor, de todos los hombres redimidos con la sangre de Cristo, y derrama sobre nosotros los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Es
pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, en el cielo. Bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de vuestros pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Casimiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Ibáñez Ibáñez, a quien has llamado hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser luz en este mundo en el que vivimos y confiados en el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mandamiento nuevo nos dio el Señor.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Nos unimos al Papa Francisco en esta oración ante la pandemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos con la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Con esta buena intención de sabernos muy amados y protegidos por María, nuestra Madre del Cielo, podéis ir en paz. Gracias a Dios. Con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.